Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves aquí todos los días haciendo un reto de disciplina, un reto de inspirar a millones de personas en el mundo, tú también puedes hacerlo. Es una demostración de que tú también puedes lograr tus sueños, de que tú también puedes hacer aquellas cosas que te propones. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ocupado, todo el mundo está en el ajetreo, en la locura de la vida, y mientras tanto nosotros estamos tomando el tiempo para aprender, para crear comunidad, una comunidad de personas extraordinarias, ¿sí? Que hayamos leído 1000 libros en 1000 días. El libro de hoy se llama Claves del Coaching, de Gema Ramírez. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Claves del Coaching es el libro que estamos leyendo hoy. Saludos a toda la gente que ya se va conectando. Les pido por favor, como siempre, que compartan la transmisión para que podamos llegar a muchísimas más personas. Y les pido también que me dejen sus preguntas. Como siempre, que me dejen sus preguntas. Este espacio es para ustedes, es para que lo aprovechen, es para que sean parte de la historia, señoras y señores. Parte de la historia que por ahí nadie más va a hacer. Nadie más se atreve a hacer leer un libro por día y compartir conocimientos con los demás. Porque pues bueno, todo el mundo está ocupado con su negocio, con su vida, con todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y todavía ponerse a compartir con otros es una cosa complicadísima. Sin embargo, de eso se trata esto, señores, de hacer algo extraordinario. Es más, creo que el viernes o el lunes vamos a sacar un video que se va a llamar El reto que te cambiará la vida. El reto que te cambiará la vida, y es hacer 1000 veces una sola cosa. Pocas personas pueden decir que han hecho 1000 veces una sola cosa. Ya lo dijo en algún momento, imagínate, Edison, 10,000 veces antes de descubrir la luz, literalmente. 10,000 veces antes de descubrir la luz. Entonces, él dijo, no estamos hablando de que yo fallé 10,000 veces. Estamos hablando de que yo tuve que repetir 10,000 veces algo para encontrar el éxito. Eso es exactamente lo que estamos demostrando aquí, que cuando alguien se esfuerza todos los días, logra algo totalmente extraordinario. Tú no tienes idea de los beneficios, de las ventajas, de las alegrías que ha conllevado para nosotros y para los miembros del Club de la Mente hacer estas transmisiones. Pero bueno, hablemos un poquito de las claves del coaching, señoras y señores. ¿Cuáles son las claves del coaching? Veamos. Según Gema Ramírez, porque cada quien obviamente tiene su perspectiva, su opinión, hoy en día hay un montón de coaches de 15 años, de 20, de 30, de 40, de 50, de 80, de 100, de 90, de todas edades, ¿no? Y de todo tipo de coaching. Coaching para bajar de peso, coaching para dejar de ser feliz, coaching para empezar a ser feliz, coaching para ganar dinero, coaching para perder dinero, todo tipo de coaching. Entonces, la labor del coach, según este autor, Gema Ramírez, es apoyar y acompañar a las personas a realizar una transformación positiva en su vida y su trabajo, conocerse mejor y encontrar sus propias respuestas. Muy interesante. Básicamente, la labor del coach es dar una dirección en la vida de la persona con respecto a cualquier labor. Digamos que la persona quiere perder peso, entonces se supone que si se acerca a un coach es porque piensa o se ha dado cuenta que que está haciendo cosas inadecuadas para perder peso, pero no se da cuenta cuáles son. Entonces el coach le observa y dice cuáles son las actividades inadecuadas por las cuales no pierde peso y le dice exactamente qué tiene que hacer. En las últimas semanas, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pasó a ser el hombre más rico sobre el planeta Tierra y pasó a Bill Gates. Así es, demasiado interesante, señores, observar cómo lo que hemos dicho es totalmente cierto. Las industrias de vanguardia hacen a los millonarios. De hecho, esto es un estudio
científico realmente de un autor. Ahorita les voy a averiguar quién es el autor de este libro, no recuerdo exactamente. No tengo aquí el autor del libro, pero sí, por supuesto. Ah, Martin Fridson. Martin Fridson es el autor de este libro, que dice precisamente eso. Uno de los grandes trucos para hacer buen dinero es pertenecer a la industria de vanguardia. Hace 50 o 70 años la industria de vanguardia era el petróleo, por ejemplo. Hace 40 años o 30 años la industria de vanguardia era la comunicación por medio de la televisión. Hoy en día la industria de vanguardia es el internet, los negocios por internet, las ventas online, todo el tema tecnológico. Por lo tanto, si quieres hacer bastantes ganancias en tu vida, incluso las personas que pretendemos hacernos multimillonarios, debemos aprender a utilizar la tecnología. La tecnología, señoras y señores. Y las personas que pretenden hacerse millonarios normales también deben utilizar la tecnología o tener algún negocio involucrado en el tema tecnológico, señores. Eso es un hecho, denlo por hecho, que debe ser así. Todos los millonarios se han hecho millonarios y multimillonarios participando en ese momento en la industria de vanguardia. Otra de las grandes industrias de vanguardia que hay son los bitcoins. De hecho, nosotros tenemos una capacitación sobre bitcoins, que para muchos es terrorífico el tema. Pero si no te involucras en temas de vanguardia, vas a quedarte atrás y vas a ver cómo otros hacen dinero. ¿Sabes quién es? Porque algunos dicen, bueno, pero puedo perder dinero. Las personas que no hacen suficientes averiguaciones pierden dinero. Las personas que no se educan en detalle pierden dinero. Apréndetelo. No son las personas que tienen mala suerte, porque no estamos hablando de Las Vegas, estamos hablando de la lotería, estamos hablando de negocios. Y en los negocios las personas no pierden por mala suerte. En los negocios las personas pierden por no educarse. Así que sigamos. El coaching le ayuda a reconocer sus habilidades naturales y tener claro su objetivo, lo que implica el aceptar plenamente la responsabilidad de su propio proceso. Muy interesante estos dos puntos, ¿no? Un coach te va a ayudar a reconocer cuáles son tus habilidades. Y lo más importante de todo, tener claro tu objetivo. Una de las grandes razones por las cuales muchísimas personas pasan su vida sin hacer absolutamente nada bueno es que no saben qué es lo que tienen que hacer. No tienen una idea, no tienen una noción. Quizás tienen noción de cosas que les agraden hacer, cosas que les gusten, pero no tienen definido exactamente cuál es su propósito específico. Y ni siquiera hablemos de propósito de vida ni nada por el estilo de esas cosas que son fantásticas, aunque a mí me parecen mágicas en cierto modo, sino hablemos de el propósito en tanto un objetivo específico, ¿sí? Te ayuda un coach, en este caso, a descubrir tu objetivo específico. Y te quiero preguntar algo. ¿Tú ya tienes tu objetivo específico hoy en día en la vida? Es decir, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo y todo tu dinero está sumido completamente en conseguir ese objetivo, ¿sí o no? Déjamelo en los comentarios, sí o no. Y ahora te voy a decir por qué es tan importante tener un objetivo, un propósito preciso. Por muchas razones, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, porque eso te da una energía extra, te da motivación para avanzar. Porque tener un propósito específico te da, hace que el universo conspire en tu favor. Perfecto, todas esas cosas están fenomenales. Pero una de las cosas más importantes por las cuales un propósito es importante, te lo voy a decir, en el libro de maestría Robert Greene lo dice: los genios descubrieron su propósito muy rápido. Los genios son aquellas personas que descubrieron su propósito muy rápido. Los superlogradores son aquellas personas que descubrieron su propósito muy rápido. No en todos los casos, hay personas que se tardaron hasta los 40, 50 años en descubrir su propósito y aún así fueron extraordinarios. Pero fíjate,
todas las personas empezaron a tener éxito, todas las que tuvieron éxito, a partir de que descubrieron su propósito específico. Fíjate qué importante. Todas las personas empezaron a tener éxito a partir de que descubrieron su propósito específico. Más que eso, ¿no? Más que eso, ¿no? ¿Qué otro punto importante tenemos por aquí? Déjame ver. Al vencer el miedo, dice... los valores que guían su vida son centrales a su estrategia para lograr sus objetivos. Claro, por supuesto. Si tú piensas que el dinero es malo, entonces nunca vas a tener dinero. Si tú piensas que eres gordito, entonces nunca vas a ser un modelo fitness, una modelo fitness, etcétera, ¿no? Entonces, debes encontrar cuáles son los valores más importantes en tu vida y cambiar una perspectiva de verlos. O la otra opción es vivir así, ¿no? Vivir así si te conviene. Porque todos tenemos los pensamientos que nos convienen para no enloquecer, para no suicidarnos o cosas por el estilo, ¿no? Literalmente. Todos tenemos los pensamientos que nos convienen, por eso todos vivimos medianamente felices. Dice por ahí Jorge Bucay, creo que es el que lo dice. Todos estamos en una piscina, como si estuviéramos en una piscina de basura, él dice otra palabra, como si estuviéramos en una piscina de basura y nuestra mayor preocupación es que no se hicieran olas, ¿sí? Necesitamos entender cuáles son nuestros valores, nuestros pensamientos más fundamentales para cambiarlos. Y básicamente, dentro de este tipo de coaching que hablan aquí, ese es el proceso que realiza un coach. Entiende cuáles son tus pensamientos fundamentales, sobre todo tus comportamientos, porque con pensamientos no se cambia nada, se cambia con comportamientos. Obviamente los pensamientos generan emociones, que generan acciones, ya todos hemos escuchado eso, y que generan los comportamientos y los hábitos. Está muy bien, es un buen discurso. Ahora, lo más importante es, tú quieres cambiar a alguien de una vez por todas y para siempre, cámbiale su entorno y cámbiale sus comportamientos. Listo, cámbiale su entorno y cámbiale sus comportamientos. ¿Sabes cómo qué es cambiar un entorno y cambiar unos comportamientos? Es como si tú tuvieras un cubo de hielo y estuvieras tratando de sacarlo del recipiente donde hiciste el hielo. Eso es, te voy a dar una súper explicación de por qué la teoría que yo manejo al respecto de coaching y de cómo cambiar a un ser humano es cambiarle su entorno y cambiarle sus comportamientos. Muchísimas veces tenemos un cubo de hielo y queremos que este cubo de hielo se derrita. Pues bien, tú puedes picarlo con un cuchillo, tú puedes tratar de sacarlo con una cuchara, tú puedes esperar a que se derrita, o la otra opción es que tú puedes poner una olla con agua hirviendo y poner el cubo de hielo en la olla. ¿Cuál tú crees que es la mejor metodología? ¿Cuál metodología tú escogerías si quisieras ayudar a derretir un cubo con hielo? ¿Lo picarías con un cuchillo, tratarías de sacarlo con una cuchara, no harías nada, o lo pondrías dentro de una olla con agua caliente, con agua hirviendo, literalmente? ¿Cuál de esas opciones utilizarías? Cambiar el entorno de una persona y cambiar los comportamientos es la manera más rápida para verdaderamente transformar la manera de operar de un ser humano. Naturalmente no somos cubos de hielo ni nos van a meter dentro de agua hirviendo. Sin embargo, es una metáfora muy útil para dar a demostrar cómo es importantísimo cambiar el entorno en el que te encuentras. Porque si tú cambias el entorno y cambias tus comportamientos, lo demás se va a diluir. Lo demás se va a diluir. Es decir, van a desaparecer un montón de tendencias inadecuadas, un montón de comportamientos incorrectos que te hacen daño.
en el momento en el cual tú cambias tu entorno y cambias tus comportamientos. ¿Quieres cambiar tu vida? Déjame aquí en los comentarios. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu entorno y cambia tus comportamientos y definitivamente vas a hacer una transformación alrededor de todo esto. ¿Qué es cambiar tu entorno? ¿Quieres ganar más dinero? Deja de juntarte con pobres, ¿sí? ¿Quieres ser fitness? Deja de juntarte con gordos. ¿Quieres enamorarte y encontrar a tu pareja? Deja de juntarte con la gente cínica que se reúne para decir tonterías al respecto de otras personas. Hay las tres soluciones para cualquier área de su vida. Ah, bueno, cambio mi entorno y me voy a uno más adecuado. Quiero hacerme millonario, me reúno solo con personas de dinero. Quiero hacerme millonario, me reúno solo con personas de dinero. Quiero perder peso, me reúno solo con modelos fitness. Quiero encontrar la pareja de mis sueños, me reúno con personas que sean afines a ese tipo de comportamientos adecuados. Regularmente quien no consigue lo que quiere es porque no se ha comportado de la manera adecuada. Fíjate, muchísimas veces pensamos, y según las nuevas tendencias del mundo, dicen que es porque no has tenido los pensamientos que tengan la vibración que te atraen. Eso, perfecto, sí, eso es cierto, está muy bien, manéjalo así. Pero agrégale a la vibración y a los pensamientos y a todo este tipo de cosas, agrégale algo que se llama, comportamientos. Regularmente cuando tú no tienes un objetivo es porque los comportamientos que has tenido son inadecuados y son los comportamientos los que repelen tu resultado. Son los comportamientos y no los pensamientos los que repelen tus resultados. ¿Por qué? Porque yo puedo estar pensando todo el tiempo, quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario, y me la paso todo el día echado, no voy a conseguir ningún resultado. Yo puedo pensar, quiero perder peso, y luego me voy a comer 3 pizzas y toda la vida voy a seguir igual. O puedo pensar, quiero conseguir pareja, y trato mal a todas las personas que se me ponen enfrente, y por supuesto, naturalmente no voy a tener nada en la vida. Entonces no son los pensamientos solamente los que te van a producir un resultado, son los comportamientos. Los comportamientos, bastante simple. ¿Qué más, señores? ¿Qué más? Bueno, pues eso. La inteligencia emocional. Básicamente el coaching te apoya a tener una mejor inteligencia, el buen coaching claramente, te ayuda a tener una mejor inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? No tener sentimientos y pensar todo el tiempo de manera lógica, para nada, por supuesto que no, todo lo contrario. Es ser una persona coherente, una persona prudente, una persona inteligente que utiliza la razón para que sus emociones puedan verdaderamente aflorar de la mejor manera. Fíjate qué importante. La persona que tiene inteligencia emocional es quien utiliza su inteligencia, su prudencia y todos los recursos que tiene para que sus emociones puedan aflorar de la mejor manera. Con aflorar quiero decir que muchísimas veces las personas que usan la razón para tomar decisiones tienen un mayor nivel de emoción que las personas que viven como pequeños animalitos, ¿no? Detrás de las emociones. Eso es un poquito de las claves del coaching y de las cosas. Bueno, no son claves del coaching, es un poquito de lo que representa este tema del coaching y cómo puede ayudar a muchísimas personas. La verdad es fundamental encontrar una persona coherente, a una persona prudente, a una persona elocuente en el manejo de ideas y con una pericia mayúscula verdaderamente para ser una de estos tipos de personas que le llaman coach, ¿no? No todo el mundo puede manejar eso porque se necesita desarrollar cierta pericia de observación en el comportamiento de los seres humanos. Yo no soy coach, ustedes saben que yo soy más matemático y empresario que otra cosa. Pero leemos un libro diario, ese es el Club de la Mente. Señores, ¿cómo puedes encontrar a un verdadero coach? Dice Víctor, tienes que buscar mucho y asegúrate de buscar a alguien. Fíjate,
Un coach puede ser, yo sé que ahora dicen entrenador, coach, mentor, ¿cuál es la diferencia entre todos? Pero te voy a decir algo. Acuérdate que lo que más modifica un resultado, lo que más tiene influencia en un resultado es modificar comportamientos. Lo que más tiene influencia en un resultado es modificar comportamientos. Claramente tú puedes buscar un coach especializado, asegúrate que tenga buenos conocimientos, observa cómo es su vida, sobre todo, observa cuál es su nivel de pericia personal, ¿sí? Su nivel de pericia personal, cómo se maneja y conduce esa persona en su aspecto social, en su aspecto de relaciones interpersonales, en su aspecto, en el aspecto sobre todo que tú quieres manejar, ¿sí? Que tú quieres manejar, porque muchísimas veces tú no puedes apoyar a alguien si tú no tienes un resultado en la vida, ¿sí? Es muy complicado. ¿Cómo apoyo a alguien a eso? Entonces, el mejor coach es aquella persona que ha tenido un resultado que tú quieres tener. Ese es el mejor coach, ¿sí? Únete a las personas que ya tienen el resultado que tú quieres tener. Yo sé que hoy en día hay muchos procesos diferentes, muchas maneras de explicar esta información, pero la mejor de todas es acercarte a quienes ya tienen un resultado que tú quieres. Nosotros ya conocemos, como dijeron por ahí, a los profesores de finanzas que tienen el banco quebrado. En la universidad, por ejemplo, los profesores de finanzas que tienen, están quebrados en préstamos, a los profesores de psicología que se quieren suicidar, y ya conocemos también a los profesores automotrices que no tienen automóvil, por ponerte ejemplos. Y no es ir en contra de nadie, absolutamente, sino se trata de el mejor coach es aquel que ya lo logró. Porque el coach lo que te dice es qué estás haciendo de manera incorrecta. Y claro que debe tener una pericia. Pero ¿sabes cuál es la mejor pericia? ¿Cómo se desarrolla pericia para quien no la tiene? Haciendo cosas. Otro nombre para pericia podría ser experiencia. Fíjate qué importante lo que te digo. Otro nombre para pericia podría ser experiencia. Así que el mejor coach es la persona que tiene experiencia en la labor que tú quieres tener éxito. ¿Quién es el mejor para ayudarte a perder peso? El modelo fitness. ¿Quién es el mejor para ayudarte a tener una gran espiritualidad? El gurú en la religión que tú elijas. ¿Quién es el mejor o la mejor para ayudarte en las finanzas? El multimillonario. En mi vida personal, mis mentores, por ejemplo, en finanzas, es una persona multimillonario. Sí, varias personas multimillonarias. En el ámbito de la salud, muchísimas veces he observado a los culturistas que dan recomendaciones al respecto de este tema. En el ámbito espiritual, he seguido a muchísimos maestros, incluso de manera presencial, gente que hace astrología, gente que hace numerología, gente que hace religiones tradicionales, más de, ¿qué? 15, 20 tipos de espiritualidad diferente para poder entender todo esto. El mejor coach es aquel que tiene pericia, diagonal, experiencia en el tema que tú quieres tener éxito. Bueno, señoras y señores, espero que les haya gustado muchísimo el tema. Mi reto de leer 1000 libros en 1000 días, todos los días leo un libro y comparto contigo mis conocimientos, los conocimientos que adquirimos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Señoras y señores, un día más, un éxito más. Compartan la transmisión, por favor, para que lleguemos a muchas más personas, para que esto se haga una bomba en todo el mundo. Un abrazo para todos, nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue El Club de la Mente.